progress. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente, un gusto otra vez encontrarme con ustedes, ya con un poquito de olor a vacación, ya con el último esfuerzo para esta semana, pero les felicito por estar siempre atentos, por estar siempre presentes. Mauricio ha levantado su mano. Sí, gracias. Aprovechando, tenía esa duda si la próxima semana vamos a tener clases o sería de esta que viene a la siguiente. Sí, hasta la siguiente. La otra Ah, semana descansamos ya. ¿Para qué? y yo los veo hasta el lunes 10. Ah, excelente. Muchas gracias, muy amable. Sí. Así es. Entonces, pues ahora nos corresponde ya esta última clase de esta semana de la sección 3. El tema que corresponde, pues, es la validación de datos. Vamos a ver un poco esto de la validación. ¿Cómo vamos a aplicar esa validación de datos a celdas? ¿En qué momento vamos a usarla? Pues la validación de datos la vamos a asociar cuando en algún momento se necesite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Pues aquí están los pasos, ¿verdad? Seleccione las celdas para las que quiere crear una regla. Lo encontramos en el menú Datos o la pestaña Datos. Encontramos la validación de datos dentro del grupo de herramientas de datos. Y aquí se encuentra el icono. Es mejor identificar el icono, que son dos cajas, una con un cheque, otra como de prohibido. Y esa es la validación de datos. Entonces, cuando accedemos a ese cuadro de diálogo, allí se le va a configurar qué es lo que se va a permitir, cuál es el ingreso de datos que se va a permitir en una celda. Entonces, ¿cuáles son esas opciones que se muestran? Se puede restringir solamente para que la celda acepte números enteros. Se puede restringir para que la celda acepte decimales. Podemos crear una lista de elementos. Podemos restringir las celdas para que se ingresen determinadas fechas, determinadas horas
una longitud de texto que no sea la celda que se puede escribir cualquier tamaño de texto, sino que si deseamos, en esto del internet lo vemos bastante, en redes sociales lo vemos bastante, que muchas veces en algunos casos no se puede escribir tanto texto porque está delimitado. En Excel podemos delimitar la celda para que solamente se pueda ingresar un tamaño de texto determinado. Y también se pueden crear fórmulas personalizadas para restringir ingreso de datos a una celda. En datos se selecciona una condición y allí pues es donde se le permiten cuáles van a ser aquellos valores elegidos. También se puede hacer que la celda tenga un mensaje de entrada, como para que los usuarios sepan antes de ingresar un dato, o que puede ser que el usuario diga, yo quiero ingresar este dato, pero no me lo acepta. Entonces, el mensaje de entrada es un mensaje de ayuda para que el usuario sepa que esa celda está restringida. Entonces, se pueden mostrar mensajes de entrada para una información. También cuando se ingresen datos erróneos, dependiendo de la configuración, si se ingresan datos diferentes a la validación, se puede enviar un mensaje de error para que el usuario sepa que hay un error en el ingreso de datos. Y eso, pues, lo vemos a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos sobre la validación. Y antes de iniciar, vamos a ver si ya tenemos a Norman aquí. Buenas noches. Sí, buenas aquí noches. Estoy ya. Va, está bien. Sí, porque no sé si logró investigar, pero fíjese que con lo que le estaba sucediendo a usted de las series en la clase anterior, quizá es de revisar aquí en archivo. En archivo, en opciones, en avanzadas, y habría que verificar estas opciones si están habilitadas. El sí, disculpe, fíjese que sí estaba revisando allí en esa parte y como que la ¿cómo le explico? La modificación que tiene ahí solo, por lo menos de los días de la semana, solo tiene dos letras nada más. Por lo menos en lunes, solo está dice Lu. Y por eso es que quizás no podía seguir. Pero arrastrar. Sí lo logró. Digamos que sí, ya con eso sí encontré, lo logró. Ajá. Pero no pude modificarle. ¿Eso a dónde lo encontró? ¿Dónde lo revisó? Abajo, ahí dice general y ahí dice modificar. Dice hasta abajo. Ahí dice general y ahí en la esquina inferior derecha dice modificar listas personalizadas. Ajá, okay. Okay. Vaya, entonces, bueno, qué bueno que lo encontró, ¿verdad? Pero dice que no lo puedo modificar, pero ahí entonces ya tendríamos otra cosa de investigación, como a dónde modificarlo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que en mi computadora quizás, bueno, en mi programa ya trae sí.
esa modificación. Como esos valores predeterminados, ¿verdad? Sí. Sí, cabal. Entonces, ajá. Vaya, pero excelente. Qué bueno que haya localizado, ¿verdad? Y que haya identificado a dónde estaba como las opciones predeterminadas, ¿verdad? Así que sí quería como aclarar ese pendiente antes de iniciar el tema. Así que buenísimo, Norma. Sí, está bien, muchísimas gracias. De nada. Bien, entonces haremos algunos ejemplos sobre la validación de datos. Pues aquí creo que en este formato ya nos vamos aquí a la pestaña Datos, aquí en las herramientas de datos, en este icono que dice validación de datos. Entonces, aquí ya nos lo dan configurado. Dice que en esta celda E4 solo se pueden permitir valores entre el 20 y el 50. Entonces, si yo escribo un 23.5, me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación, porque si me voy a la validación, puedo darme cuenta que solo permite números enteros, entre 20 y 50. Y en esta fecha igual, dice que se puede escribir una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero de 2020. Entonces, claro, una fecha anterior o posterior no se va a poder. 30 de marzo de 2023 no se puede ingresar, no coincide. Entonces, pues puedo verificar que en la configuración está la restricción de fecha entre esas fechas. Para las horas igual, una hora entre las 7 y las 22. Entonces, si escribimos, por ejemplo, perdón. Si escribimos las 6, pues lo mismo, ¿verdad? Porque está restringido si reviso la validación. Está configurado para que solo acepte estas horas, de las 7 a las 22. Lista en la herramienta, dice, pues, si quisiéramos aquí, por ejemplo, utilizar una lista, vamos aquí a la validación y en permitir, aquí en lista, puedo decirle que el origen puede ser día de la semana, vaya, que sea jueves, los voy a separar por punto y coma, viernes, sábado, domingo. Voy a ver qué sucede si dejo eso, por ejemplo. Aquí me apareció una lista que yo manualmente ingresé estos valores y pues ahí ya tengo una lista. Entonces en esta celda no se va a poder escribir otro dato. Si yo escribo lunes, no lo acepta porque no está dentro de los elementos de la lista. Es una manera de hacer una lista. En la siguiente hoja podemos hacer una lista. José, adelante. Y si, buenas noches, licenciada, y si pone, digamos, mayúsculas, se la lee. Ah, sí, claro que sí. Sí, como ahí voy a modificar, digamos, le voy a poner ahí los días de la semana. Uy, aquí sí hay que tener cuidadito de no mover las flechas, porque si movemos las flechas, pasa justo lo que me acaba de pasar. Entonces, claro que sí, ¿verdad? Como estos son datos introducidos por el usuario, pues puede ser el dato o cualquier dato que se escriba en el origen, separado por punto y coma.
Ahí usted tiene que tener en cuenta si su separador es punto y coma o es coma. Ahí sí usted ya tiene que conocer su equipo. Entonces presionamos aceptar y ya tengo la modificación de las mayúsculas, pero no sé si le comprendí. ¿Será que me quiere decir que la celda solo acepte mayúsculas? No, yo le consultaba, digamos, así manualmente, vi que puso un día de la semana con minúsculas. Si las pone, digamos, mayúsculas, se puede, si lo digita manualmente. Sí, se puede. Ajá, eso es lo que... Vaya, como yo lo dije. Por ejemplo, pone viernes con todas con minúsculas, ¿verdad? Por ejemplo. Ajá. Sí, allí. ¿Se lo tira válida o? Sí, válida. Como aquí depende, esta lista depende de cómo yo lo escriba, como ese es lo he hecho manual, ¿verdad? O sea, depende del origen, pues el origen lo va a respetar. Entonces, si yo pongo domingo con mayúsculas todas, o sea, igual, ¿verdad? Yo puedo tener ya el domingo ahí con letras mayúsculas. Entonces, ahí va a depender de cómo se ingrese el dato. Ah, va. Está bien. Gracias. Ah, ok. Entonces, esa es una manera de hacer una lista, así escribiendo el origen manualmente. En la siguiente hoja, que sigue la validación, tenemos una lista de vendedores. Y pues aquí vamos a hacer lo mismo, o sea, algo parecido. Me ubico en la celda donde necesito la lista. Voy a la validación. En permitir, le selecciono lista. Y en el origen, aquí ya puedo seleccionar. No voy a escribir como el ejemplo anterior, sino que voy a seleccionar el rango donde están los elementos de la lista. Y si presiono aceptar, ya tengo los elementos de la lista. Ya tengo a los vendedores. Entonces aquí no se va a poder introducir otro nombre que no esté dentro de esos nombres. Entonces esa es otra manera de hacer una lista. Profundicemos en algunos casos más. Digamos que yo ahí quisiera enviar un mensaje de entrada. Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Digamos que el título, mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda. Digamos que el título es vendedores, puede ser nada más. Vendedores, el título del mensaje y el mensaje de entrada que diga seleccione un nombre de la lista. Si presiono aceptar, he colocado un mensaje de entrada. Ese es el mensaje de entrada que acabo de asignar. El título, vendedores, esto solo va a aparecer cuando estemos en la celda donde está la validación. El título, vendedores, y seleccione un nombre de la lista. Eso es lo que yo acabo de asignar, un mensaje de entrada. Si en esta celda, que también tiene una validación en E4, voy al mensaje de error, dice que tiene un estilo alto. Ese es el predeterminado. Si yo escribo un 10, este es el mensaje predeterminado, pero se puede personalizar. Y eso lo hacemos acá, en mensaje de error. Tiene estilo alto. Título. Yo elijo qué quiero que diga, números enteros, y el mensaje de error. Debe ingresar números enteros. Aceptar. Entonces, si yo ingreso un 60,
ya está mi mensaje personalizado. Yo le puse como título números enteros y en el mensaje le puse debe ingresar números enteros. Si yo presiono reintentar, no me va a dejar pasar. Con ese estilo de error, no me va a dejar pasar. Entonces, si yo voy otra vez a la, al mensaje de error y elijo estilo advertencia, le dejo el mismo título, el mismo mensaje de error, ha cambiado el icono a aceptar y le elijo 19. Este es permisible. Dice que en esa celda acepta números enteros, pero me pregunta si quiero continuar y si presiono que sí me deja pasar. Entonces puede ser que en algún momento que yo necesite una restricción bien firme o absoluta, a lo mejor no me funcione ese tipo de error porque me dejó pasar, ¿verdad? Yo escribo un 51, me pregunta. En esta celda solo se pueden ingresar enteros, pero quiere ingresar un número fuera del rango y le digo que sí, me deja pasar. Veamos el otro mensaje de error, que es el estilo información. No le voy a mover nada, igual título. Bueno, en este mensaje de error quizás le voy a poner esta celda solo admite números enteros. Aceptar. Entonces, si yo escribo 30, ahí no hay ningún problema porque está dentro del rango. Si yo le escribo 55, ese es el mensaje de error. Solo es informativo. Esta celda solo admite números enteros. Entonces, si presiono aceptar, me deja pasar, ¿verdad? Si yo elijo 1.2, es un mensaje, es un error de información, que si yo le presiono aceptar, me deja pasar. Entonces, quizás es más conveniente, pues ahí depende, ¿verdad? Usted conózcalos todos, pero yo pensaría que si en realidad queremos restringir el ingreso de un dato a una celda, pues yo me quedaría con el estilo alto, porque ese no me va a dejar pasar para nada hasta que se ingrese el número necesario en la celda. Entonces, ahí nada que ver, vea, 5, ahí no me deja pasar, es por demás, ¿verdad? Sí, adelante, José. No solo consultarle si, por ejemplo, en ese mensaje de advertencia, no se le puede, no le puede pedir, digamos, un usuario y una clave, por así decirlo. Fíjese que aquí sí no. Esa ya es otro tipo de validación. Y eso lo van a ver ustedes cuando estén viendo el tema. No va a ser en este nivel. Va a ser en el nivel intermedio. Cuando usted ya tenga que autorizar con un usuario y una clave el ingreso a una celda. Ajá. Gracias, gracias. Sí, en este nivel sí no lo vamos a ver. Lo van a ver en el intermedio. Entonces, esos son como los mensajes de error, mensajes de entrada, ¿verdad? Vea usted la diferencia de un mensaje de entrada. El mensaje de entrada es como claro, ¿verdad? Un mensaje de entrada es como que nomás usted se ubica, usted tiene una información. Y ya vimos el comportamiento de los mensajes de error. ¿Y qué más podemos hacer en los criterios de validación? Se puede permitir cualquier valor en el predeterminado. Excel ya viene predeterminado a que cualquier valor se puede ingresar en la celda. Luego ya se puede restringir a números enteros, decimales, listas, fechas, horas, longitud de texto o personalizadas, que son a través de fórmulas. No más que quisiera que ustedes en su Excel, a los que puedan, ¿verdad? Y a los que no puedan ahorita, pero puedan después, pero les quiero dejar esta información. Que cuando ustedes se van aquí a archivo,
Y aquí donde dice más plantillas, ustedes aquí pueden buscar una plantilla que se llama, ustedes escriben validación de datos. Cuando escriben validación de datos, ya es una plantilla que Excel trae, ahí en su Excel usted la busca. Es esta plantilla que se llama ejemplo de validación de datos. Se la voy a mostrar en este momento, yo ya la tengo abierta, entonces se la voy a mostrar. Esos ejemplos de validación de datos. Esta es la plantilla que en su Excel está disponible. Entonces quiero trabajar con esta plantilla. Encontraremos también ejemplos de validación de datos. ¿Y qué se puede validar? Pues aquí, por lo menos en este libro, están estos ejemplos y los vamos a ir viendo. Vea que aquí tiene varias hojas y la siguiente hoja se llama número entero. Eso ya lo podemos hacer. Dice, me está diciendo la indicación que en esta celda de A7 pueda limitar a los usuarios entradas entre 1 y 10. Y aquí ya me está dando el cuadrito de cómo voy a dejar la configuración si yo quiero que en esa celda solo acepte esos números. Si yo en este momento escribo un 15, me deja pasar. Entonces, me ubico en la celda a validar, me voy a la validación y esta validación la voy a dejar igual como está aquí. Vamos a permitir un número entero entre 1 y 10. Solo esos valores se permiten en esa celda. Por lo tanto, si ingreso un 0, me envía un mensaje de error, porque esa celda está validada para que se ingresen números del 1 al 10. En estas celdas dice dependientes, número de dependientes y deducciones, dice. Este ejemplo limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. De la celda A14. O sea que en la celda B14 tengo que hacer una validación donde solamente se puedan ingresar valores mayores o iguales al doble de lo que está aquí en A14. Quiere decir que si yo en este ejemplo escribo un 1 en las deducciones, no me tendría que dejar pasar porque no cumple el criterio, porque si aquí hay un 2, yo tengo que validar que esta celda solo se pueda introducir esto. Números mayores o iguales al doble. Números mayores o iguales al doble. Incluso ni el mismo 2 tendría que poderse ingresar. Ni siquiera el 3 tendría que poderse ingresar. Pero sí del 4 en adelante, porque eso ya es mayor o igual al doble. Quiere decir que si en el número de dependientes yo escribo un 3, el doble de 3 es 6. Yo no podría ingresar un número 5. ¿Y cómo vamos a dejar esa validación? Aquí viene la validación con fórmula. Y aquí está cómo vamos a hacer la validación. Me quedo en la celda B14, que es allí donde vamos a hacer la validación. Y me voy a permitir número entero. Y no es entre, porque la condición dice mayor o igual. Mayor o igual que quién. Allí hay una fórmula. Igual a el doble, porque así dice la restricción, que sea el doble del número ingresado en A14.
Entonces ya está la fórmula, presiona aceptar. Y ahora significa que si yo trato de ingresar un 5, me muestra el mensaje de error. Pero si yo escribo un 6, lo más probable es que sí me deje pasar porque el 6 cumple la condición de que es igual al doble de este número. De tal manera que si yo escribo un 5, el doble de 5, ¿cuál es? Es 10. Si yo escribo un 9, no me deja pasar. Pero si yo escribo un 10 o mayor, 15, ya con los iguales o mayores, ya permite la entrada. En la siguiente hoja se valida que en la B4 solo se pueda ingresar, dice que este ejemplo limita a los usuarios a un valor decimal, porcentaje menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Entonces vamos a la validación. Y vamos a dejar este cuadro como se ve aquí. Vamos a permitir decimal entre 0 y 3. Aceptar. Entonces ahí yo puedo ingresar 2.5 y me deja. Ingreso un 4 y ya no me deja. Ingreso un número negativo, tampoco, porque la validación está de 0 a 3. Ingreso 1, pues claro que me deja. Ingreso 3, ya está validada la celda B4. En la siguiente hoja, departamentos. Me dice que aquí debería de haber una lista en la celda D4. Debería de haber una lista en que se pueda seleccionar el departamento. Me quedo en D4. Validación. Y voy a permitir aquí, vea que aquí la imagen. Aquí nos está diciendo que eso tiene un nombre. Este rango, eso ya lo aprendimos en lección anterior, cómo darle nombre a este rango. Este rango se llama, el ejemplo dice que se llama Department List. Así se llama. Si yo lo busco en el cuadro de nombres Department List, mire que exactamente ese rango se llama así. Entonces, podemos hacerlo de la manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional? La que acabamos de ver. Me vengo a validación y decirle que me permita la lista y que el origen sea, ese es como el más válido, el más común, el más frecuente, el más fácil, ¿verdad? El punto es que vimos en ese momento que la utilidad de los nombres era como cuando usted, imagínese, aquí tenga muchísimos departamentos más. Aunque los departamentos en una empresa pueda que no sean tanto, ¿verdad? Aunque podría ser, ¿verdad? No se sabe. Por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 7 departamentos. Entonces, así ya puede funcionar. Ya tenemos los departamentos en una lista. Aquí ya no se va a poder elegir otra cosa. Pero, digamos que voy a borrar acá. Si tenemos un nombre, porque acá dice, ¿verdad? Entonces aquí están los pasos, ¿verdad? Cuando usted ya lo revise más detenidamente, usted puede ir viendo que esta plantilla está súper completa para que usted la vaya comprendiendo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. En la validación, en permitir, listo. Yo ahí le puedo poner que sea, que el origen sea igual. Veamos si me muestra aquí. Vea, cuando hay nombres asignados, usted lo puede escribir, ¿verdad? Ah, ¿cómo se llama el rango? Porque por eso dijimos que es la utilidad de los nombres, porque usted rápidamente dice, ah, este rango se llama Department List, aunque ese nombre no está así como que tan fácil, pero
También ya les he dicho que quien maneja datos conoce datos, ¿verdad? Entonces, en el caso que no me acuerde de tanto nombre que hay, puedo presionar la tecla F3. La tecla F3 es las primeras filas que tienen su teclado, donde está F1, F2, F3, F4, F5. Usted presiona F3. Ay, aquí ya no me lo mostró. Me lo mostró al principio, pero ahora ya no me lo mostró. El F3 es para que usted pueda ver. O sea, le voy a poner igual. F3, aquí está. Cuando usted presiona F3, le aparece un cuadro de nombres. Entonces, estos son los nombres que están asignados. Y usted dice, ah, sí, este es. Ese es el nombre del RAM. Ok, entonces, si es ese, pues, ya se automáticamente se escribe y pues presionamos aceptar. Y ya allí también funciona la lista de los departamentos. En la siguiente hoja tenemos tabla de centros de coste. Dice que aquí nos deja en esta imagen un... Esta plantilla está muy informativa, así de que yo le sugiero que la revise, ¿verdad? Porque aquí no se va a perder. O sea, cualquier ayuda que necesite para la validación, aquí la encuentra. Aquí dice que el nombre es LST Cost Center. Si yo me vengo al cuadro de nombres y busco LST Cost Center, me marca que este rango se llama así. Ese rango tiene ese nombre, ya se le asignó un nombre. Y ese centro de coste nos está describiendo una categoría, que el 110 es un salario de sueldo regular. El 120 es un salario de sueldos por hora. 130, salario de comisión, etc. En la siguiente hoja lo vamos a usar. Aquí donde dice presupuesto del centro de coste. Tenemos, aquí hay una fórmula que ya la trae la plantilla, que tampoco la vamos a ver en este nivel. Si usted se fija que hay una función que dice buscar V, es una función muy popular, muy famosa, muy conocida, común, utilizada. Más no la vamos a ver, ustedes la van a ver en el intermedio. Pero en esta podemos hacer dos tipos de validaciones. Esta validación la podemos hacer permitiéndolo de esta manera, que solo acepte números enteros entre 100 y 999. En este momento yo puedo escribir un 90 y me lo acepta. Pero aquí ha ocurrido un error de no disponible. Pero eso ya es otra cosa que no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? No lo vamos a ver en este curso, en este nivel. Entonces, pues ahí dejamos el 110 y solo queremos que en este rango de celdas se puedan permitir, me voy a la validación, que se permitan, lo dejo como este, números enteros, entre 100 y 999. Entonces allí yo ya no voy a poder ingresar un 90 porque ya está validada la celda. Pero aquí está la tabla de centros de coste y va como de 10 en 10, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo escribir un 200 y me lo permite. A pesar de que ese es otro tema también porque el 200 es un código que no tiene asignada una categoría, pero que en algún momento alguien puede decir, bueno, asignemos el número 200 y asignemos la categoría de, qué sé yo, renta. No sé, se me ocurre, ¿verdad? Pero por lo menos esta validación ya está hecha. Aquí solo se pueden escribir estos valores, estos rangos. La otra manera que yo entendería que es la más funcional sería la validación de lista. Aquí no hay lista. Si ustedes se fijan, aquí no hay ningún tipo de lista. Selecciono el rango, voy a la validación y dejo la configuración como se muestra aquí. A esta altura,
usted ya sabe de cuántas maneras usted puede hacer una lista. Esta es una lista porque tiene un nombre. Dice que este origen, todo este rango se llama LST Cost Center. Y en efecto, yo me voy al cuadro de nombres, LST Cost Center, y vea que lo que viene a traer es como de la hoja anterior. Se fija que me pasó para la hoja anterior, porque así se llama, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacerlo así con nombre? ¿Puedo hacer la lista seleccionando los valores? ¿O puedo hacer la lista manual? Ya ahorita ya usted ya puede elegir cómo quiere la lista. ¿Cómo la quiere hacer? Porque ya sabe cómo. Lista. Y el origen, digamos, va a ser el... Y ya sabe también de que si no se acuerda el nombre o no lo quiere escribir, usted siempre y cuando haya un nombre asignado. Que si no hay nombre, no le va a mostrar nada. F3. Y me aparecen los nombres que han sido asignados y se llama LST Cost Center. Y allí, si usted se fija, ya están las listas asignadas para que ustedes puedan elegir el valor correspondiente. En la hoja fecha, ahí he dejado eso para que veamos las diferencias. En este ejemplo, se va a limitar a los usuarios a introducir una fecha de inicio posterior a la de hoy, mediante la función hoy. Y una fecha de finalización posterior a la de fecha de inicio. Digamos que esto podría ser funcional como cuando ustedes quieren hacer un permiso, ¿verdad? Que quieran pedir un permiso. Claro, las emergencias son excepciones. Pero digamos, usted quiere pedir un permiso y digamos que aquí le puede funcionar esa validación. En esta fecha de inicio, o sea, no vamos a pedir un permiso hoy porque hoy quiero el permiso. Casi siempre. Y eso va a depender como de las políticas de la empresa, pero casi siempre, en su mayoría, en general, uno pide permiso previamente. Entonces, digamos que esa es la hoja de permiso y como para cuándo queremos el permiso. Si yo la lleno hoy, no me puede aceptar un permiso para hoy, pero ese es un ejemplo. Puede ser una restricción. Entonces, voy a ir a restringir esta celda, como se ve aquí, porque vea, le quiero mostrar aquí cómo funciona la función hoy. La función hoy dice que devuelve la fecha actual con formato fecha. Entonces, la función hoy me devuelve la fecha actual. Pero tenemos que validar que aquí no la acepte. Entonces, voy a ir a la validación y en permitir fecha, le digo que la fecha, o sea, que no haya entre, sino que haya un mayor que hoy, ¿verdad? Un mayor que hoy. Entonces, ahí le escribo una fórmula que de paso es una función también. Y ahí sí le escribo completita, ¿verdad? La función hoy. Si yo quiero escribir en esa celda la fecha de ayer, 29, no me lo permite porque ya está validada que solo se puede ingresar la fecha de hoy en adelante. Pero ahí tampoco me dejó. Si yo escribo 31 de marzo del 2023, pues ya me deja porque decía la validación mayor que, no mayor o igual, ¿verdad? Mayor que la fecha de hoy. O sea, ahí no se va a poder ingresar la fecha. Y en la fecha de finalización tenemos que configurar que sea mayor a la fecha inicial. Aunque aquí también sí estamos enfocándonos en ese tema, ¿verdad? Realmente el tema de la fecha, usted puede aplicar cualquier otro tipo de ejemplo. Pero digamos, enfocándonos en esto de solicitud de permiso, alguien puede pedir permiso para un día. Entonces, ahí usted
no necesariamente le vamos a dejar la configuración que aquí dice, porque estos simplemente son ejemplos. Entonces usted puede configurar que esa validación sea, puede ser igual a la fecha de inicio, porque la gente puede pedir permiso solo un día. Entonces podemos ir a validar, ¿verdad? Vamos a ir a dejar la validación como fecha, que nos permita la fecha, mayor que la, y vamos a tomar de referencia, le pongo el signo igual, a esta celda. Este valor va a depender de lo que se escriba en A5. Entonces, si presiono aceptar, entonces si presiono el 31 de marzo del 23, ahorita porque le pusimos mayor, ¿verdad? Pero como le decía, usted lo puede configurar como mayor. Entonces, del 31 de marzo al 1 de abril. A ver, le hemos dejado mayor que, ¿qué pasó aquí? Ese valor no coincide, ¿qué le hemos dejado? Ah, es que creo que ha tomado, creo que esta plantilla tiene un valor predeterminado. Solo voy a hacer la prueba en esa celda. Voy a validar esta celda que nos permita una fecha mayor que, así es que decía fecha final el anterior. Por eso me vine a otra celda, porque la plantilla ya tiene esa validación en esa celda. Pero si yo aquí le pongo igual a la fecha de inicio, entonces y le presiono aceptar, y digamos que le voy a poner 1 de abril, ahí me dejó, ¿verdad? Entonces, eso no es ningún problema. Cuando usted tenga que hacer su validación, no se va a encontrar con ese problema. Lo que pasa es que como es plantilla, ya trae una validación. Pero en sus archivos, usted perfectamente... Ah, es que dice menor aquí, ¿verdad? Y es que yo le había dejado menor. Bueno. Creo que yo entonces me equivoqué en esa configuración de celda porque le puse menor. Entonces usted puede hacer ese tipo de configuraciones. Y allí en su plantilla a usted le aparece ya predeterminado esto también, pero no quiere decir que no se pueda modificar. En la hoja hora sucede lo mismo. Aquí dice que solo podemos introducir horas de horas laborales, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, vamos a tener una reunión. No puede ser fuera de sus horas laborales, ¿verdad? Porque si alguien dice, nos vamos a reunir a las 7 de la mañana, aunque se suele dar, ¿verdad? Pero podríamos limitar que las horas de reunión no sean fuera de los horarios laborales. Ahí no está validado, entonces validamos y dejamos la configuración como está acá y la validación. Le decimos que nos permita la hora entre, y ponemos fórmula, igual al dato que tengamos en A4 y la hora final igual al dato que tengamos en B4. O sea, que solo se mueva allí las horas, en esos rangos. Entonces, si le escribo 18, no me deja. Si le escribo 9, si nos deja, si le cambio la hora de inicio 7 de la mañana y le escribo 7:30, nos deja. 6:30, no nos deja. La hora de finalización, aquí veamos si nos... ¿A las 5? Ok. Si yo le dejo ahí que a las 4 es la hora de salida y le pongo ahí 17... no me deja, ¿verdad? Entonces, esta hora de reunión va a ser la que esté dentro de este rango. En la hoja de longitud de texto. Escribir un texto de hasta 25 caracteres. Aquí creo que voy a poder escribir, por ejemplo...
Bueno, este nombre está corto. Xenia Sosa. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está fácil de contar, ¿verdad? Pero digamos que yo quiero que eso. En este ejemplo dice 25, pero yo digamos que puedo decir que la celda solo tenga, como para hacer ese ejemplo, una longitud de texto. Aquí dice menor o igual que 25, le vamos a poner menor o igual que 9. Vaya, menor o igual que 9. Si escribo Xenia Sosa, es que me dejó. Es que le puse mayor, es que, Dios mío, es que yo vieran que ya casi no veo. Va menor o igual. Xenia Sosa, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Porque le pusimos que la longitud solo fuera de 9 caracteres y ese nombre tiene más de 9, ¿verdad? Entonces así puede validar la longitud de textos. En la siguiente hoja tenemos un presupuesto de recursos humanos, dice. Pues aquí dice que hay que limitar la entrada a la celda de 10 para que sea un número entero menor o igual al valor de la celda E4. Ok, entonces vamos a dejar que aquí, por ejemplo, no se puede escribir, dice que es un número menor o que no se pueda escribir menor o igual a este número que está aquí. 65 mil de presupuesto. Y alguien escribe 65 mil que no permita. 66 mil que no lo permita. Ya sabemos qué hacer. Nos vamos a validación. Número entero. Menor o igual que el presupuesto. Igual a lo que se escribe en esa celda, porque ese número en algún momento puede cambiar. Alguien puede decir, bueno, le vamos a dar un presupuesto ahora de 70 mil a eso, solo por hacer la prueba. Voy a escribir ahí 70 mil y no lo permite porque es mayor a este. Pero si ahora en el presupuesto dice, le vamos a dar ahora 75 mil. Y en el presupuesto le escribimos 73 mil. Pues nos deja pasar, ¿verdad? Porque ya está hecha la validación. Sí, José, adelante. Solo una consulta, Ali. Sí. ¿Qué es lo más recomendable? ¿El llenado de los datos o primero la validación? Quizás primero la validación. Primero sí, estaba observando que como usted hacía después la validación, uh-huh, le permitía, digamos, el valor que ya estaba establecido, se lo permitía aún con la validación. El dato erróneo, por así decirlo. Uh-huh. Sí, correcto. Como ahorita lo que estoy haciendo son pruebas y ejemplos, por eso lo estoy haciendo de esa manera, pero digamos que ya ustedes en su aplicación diaria o que digamos ustedes tengan que compartir un archivo a otras personas, es mejor que hagan la validación primero. Sí. Ok, gracias. Ajá. Sí, Katherine, adelante. Respondiendo también a la pregunta de él, sí se le aceptaba el dato, pero ahí le aparecía un icono a un ladito. Exacto. Entonces, obviamente, si le aparece un icono, obviamente no está bueno. Exacto, aparecía el triángulo amarillo de advertencia. Ajá, sí, así es. Correcto. Por ejemplo, bueno, aquí como ya tengo hecha la validación, ¿verdad? Allí ya vi, si yo quiero escribir 80 mil, pues obviamente no me va a dejar pasar.
¿En qué momento, si yo quisiera que me deje pasar, ya sabemos también cómo hacerlo? Nos vendimos aquí a los mensajes de error y que el estilo no sea alto, sino que sea advertencia o información, ya que estos estilos son permisivos. Pero ahí va a depender de ustedes, ¿verdad? Yo en lo personal no los usaría, pues, porque es cierto que son advertencias, información, pero si en realidad quiero restringir, me quedo con el alto, ¿verdad? Para que no me deje pasar ningún dato en esa validación de celo. Sí, Marina, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería ver si me podía ayudar a entrar a esa plantilla porque no pude. Y bueno, esa es otra máquina. Entonces, tal vez en esta sí se pueda. Ah, ok. ¿Usted se va aquí a archivo? Sí. Aquí en archivo. Usted se va aquí de una vez. Aquí le aparece. Aquí incluso lo puede escribir, ¿verdad? Ahí puede escribir validación de datos. Usted escribe validación de datos, presiona Enter. Ay, es que aquí como yo ya lo tengo abierto, pero si no aquí en archivo, en más plantillas, aquí usted escribe validación de datos, Enter. Y ahí le va a aparecer el que dice ejemplo de validación. Pero piense que lo acabo de hacer. Y no me sale. Me sale que no se ha encontrado ninguna plantilla de Excel que coincida con la búsqueda. ¿Y ahora qué versión de Excel tiene? 20. Porque aquí lo puede ver, ¿verdad? Si usted se va, me voy a salir de aquí. Como para estar segura qué versión de Excel tiene, pues se viene aquí a archivo, aquí en cuenta. Ahí le aparece la versión que tiene. A mí me aparece 365, ¿verdad? Ahí le debería de aparecer la versión. Pero sí. Es 2019. Ah, sí, le debería de aparecer. Sí. Le debería de aparecer. Validación de datos, le tendría que aparecer esa plantilla, porque ya el 2019 sí lo trae. Quizás sí. Lo que puedo hacer. ¿Cómo? Hola. Disculpe, fíjese que a mí de primero igual en la búsqueda no me aparecía, pero fue porque le había puesto hojas de validación. Entonces, no sé si le puede poner validación de datos y así tal vez le aparece. Porque a mí de primero así me apareció también, como que no había, no existía eso que estaba buscando. Pero ya de ahí lo puse nuevamente y así me lo dio. No sé si tal vez así le pueda salir. Sí, a veces también tiene mucho que ver lo que uno escribe, porque a veces uno anda buscando, bueno, y si no, fíjese que la plantilla exactamente se llama ejemplos de validación de datos de Excel. Ese es el nombre exacto. Ajá. Vaya, voy a ver si así me aparece. Uh-huh. Ejemplo. Uh-huh. Ejemplos de validación de datos de Excel. Ese es el nombre exacto de la plantilla. Mira. Example. No, igual no me aparece. Dale, example. Oh, híjole, eso sí está raro. Ahí es cuando me quedo yo como, híjole, ¿por qué será, verdad? Que no le aparece si. Ejemplo, poner. Sí, tendría que estar disponible. Mire, quizá sí. Yo para solventar el momento, yo se lo podría enviar. Ahí al grupo de WhatsApp lo puedo enviar, pero al terminar la clase de aquella casi. Y si no, ni modo. No lo busque, no escriba nada y solo váyase aquí a más plantillas y usted vaya viéndolas. Porque mira, hay bastantes. Calendario, programas. Planificador. Tal vez ahí la tienen la lista.
Ok. Bueno, si no, ahí le escribo. Sí, claro que sí. Que aparece en inglés. Tal vez por eso también no. Buen no punto. Aparece al escribirla. Buen punto. Si está en inglés, no lo va a encontrar jamás. Tenemos que ver cómo va escrito en inglés la validación. Híjole, ahí tenemos que averiguar, porque mire que yo no soy bilingüe. Entonces hay que averiguar. No, está bien. Bueno, si no, ahí le escribo después a usted. Claro que sí. Y si no, como les digo, yo les puedo compartir, aunque la mayoría lo va a tener, ¿verdad? Pero ahí se lo puedo dejar. Ahí está bien. Ahí en el grupo se los puedo dejar, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces. Gracias. Pues estamos ya sabe, con vos. Estamos a segunditos, pero estamos acá, ¿verdad? En el presupuesto de recursos humanos y viene aquí, por ejemplo, la hoja producto. Ya viene un poco más interesante este ejemplo, véalo. En esta configuración ya viene permitir personalizada con una fórmula. ¿Qué me está diciendo esa fórmula? La fórmula I es una función lógica que lo que hace es comparar valores, y para que sea verdadera, todos sus argumentos tienen que ser verdaderos. Utiliza la función izquierda. Lo que hace la función izquierda es extraer cuántos caracteres se necesitan de la izquierda de una palabra. Por ejemplo, la función izquierda dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. ¿Cuáles son los argumentos? La función izquierda tiene el argumento texto. ¿De cuál texto? Ok, de ese texto. ¿Y cuántos caracteres necesito? Pues según este ejemplo, usted ahí le va a escribir cuántos caracteres usted necesita. Necesita 4, necesita 5. En este ejemplo dice que vamos a querer los primeros 3 caracteres. Entonces, ¿qué sucede? Solamente me muestra los primeros 3. Eso hace la función izquierda. ¿Y qué hace la función largo? Pues la función largo dice que lo que hace es devolver el número de caracteres de una cadena de texto. Si yo quiero saber cuántos caracteres tiene este texto, es un único argumento el que tiene la función largo. De ese texto, ¿cuántos caracteres tiene? Ah, tiene 14. Válvula Fetzer tiene 14 caracteres. Entonces aquí lo que ha hecho es unirlo, ¿verdad? Si los primeros 3 caracteres con esta función de largo que no sea mayor a 9, es decir, se está construyendo un ID de producto. Se lo voy a dejar porque ya tiene cómo hacerlo. Aquí se lo deja cómo, ¿verdad? Aquí le deja cómo va a hacer usted la validación. Ahí le deja súper claro cómo lo va a hacer. Entonces, porque ya no le quiero robar tiempo, ¿verdad? Muchos tenemos como otras cosas, ya tenemos como agendadas todas las actividades y ya les estoy robando 2 minutos. Así que se lo dejo y yo le invito a que lo explore, ¿verdad? Que lo utilice para que lo vaya aplicando, ya que ese es el objetivo. Bien, entonces, por fin, vacaciones, las 9 de la noche, así que vamos a descansar. Bueno, algunos quizás todavía nos toca mañana todavía trabajar, pero nos vamos a ver hasta después de vacaciones, el lunes 10, los veo a las 8 de la noche. Buenas noches, muchas gracias, feliz descanso, felices vacaciones. Buenas noches, felices vacaciones, adiós. Felices vacaciones, adiós.